Muy buenos días, familia. ¿Qué tal estáis? Bueno, hacía mucho tiempo que no subía un vídeo. He preparado un rinconcito aquí para todos vosotros, porque esto es para vosotros, es para mí, para poder compartir con vosotros. Y bueno, voy a intentar de explicar las cosas que más información no encontrada se necesita, como por ejemplo, cómo bailar al cante, cómo tocar al cante, los pellizcos del flamenco, cómo se puede jalear, cómo se pueden tocar las palmas con gusto y con conocimiento, todos esos detalles que a los aficionados al flamenco les hace falta. Entonces, hoy os traigo un vídeo de la bulería. Jaime, ¿cómo puedo bailar por bulerías? Jaime, ¿cómo puedo bailar al cante? Bueno, primeramente necesitamos saber tres cosas de la bulería. ¿Qué son? La primera, Jaime. La primera es que son tres frases. ¿Cómo, Jaime? Vamos allá. Es que eres tú de mí. Ya está la agüita que bebo. Tengo que pedir. Es una bulería, tres frases. ¿Qué quieres tú de mí? Hasta la agüita que bebo, te la tengo que pedir. Tres frases. Entonces, tenemos en conocimiento una frase para escuchar. ¿Qué quieres tú de mí? Y empezamos el marcaje. Por ejemplo, cuando escuchas la primera frase, the first sentence, later you start to marking. O sea, después empiezas a marcar. ¿Qué quieres tú de mí? Y haces un marcaje. Puedes hacer un marcaje a golpe. 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ole! Y recoges en 7, 8. Puedes hacer dos tipos de marcaje, o al golpe o en 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 sería 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que ayudó, 1, 2, 3. O al golpe. Entonces tenemos primera frase y marcaje. 7, 8, 9, 10, ole, 3, 7, 8, 9, 10. Ay, ¿qué quieres tú de mí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, repite. ¿Qué quieres tú de mí? Ya te lo he dicho que bebo, te la tengo que. Ahí. Esa es la señal. El número 3 de la tercera frase te está diciendo que nos vamos. O sea, en el número 3 de la tercera frase es la señal para poder empezar la llamada. O sea, sí. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Entonces, 3, 6, 8, 10. Y llamada. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya haces tu patadita por bulería, como Dios manda. Pero el rollo es saber esperar. Vamos a hacerlo sin baile, nada más que escuchando. Y, ole, 3, 7, 8, 9, 10. ¿Qué quieres tú de mí? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ole, ¿qué quieres tú de mí? Que bebo, te la tengo que pedir. 6, 8, 10, ta. Y ya tu patadita por bulería. ¿Queda claro o no queda claro? Do you understand? Yes, I do. ¿Qué quieres tú de mí? Oye, ¿quieres tú de mí? Ya te lo he dicho que bebo, te la tengo que pedir. 6, 7, 8, 9, 10. Ya te lo he dicho que bebo.
esa manera podemos tener un conocimiento sencillo para poder bailar una letra por bulerías. Espero que os haya gustado y ya sabéis, tenéis toda la información de los cursos en la descripción. Espero vuestros comentarios para grabar el próximo vídeo. I hope your request for film the new video. Your ideas, your question, please, down. Cuídense y os mando un fuerte abrazo desde Marbella, Málaga.